Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a nuestro espacio Conversaciones en el Círculo. Hoy contamos con una invitada de excepción. Ella es María Rosa Igay, notaria de San Celoni. Ella fue una de las premiadas de los premios CMN a la excelencia empresarial y profesional de mujeres de negocios en el año 2010. Y la verdad es que, María Rosa, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotras. Gracias a ti, Elena. María Rosa, ¿cómo surgió la idea de ser notario o notaria? No sé cómo decir, si notario o notaria, ahora me corregirás. ¿Elección profesional o vocación personal? Bueno, pues es una vocación personal. Hay muchas personas que creen que un notario no es un profesional con vocación y no es cierto. En mi caso, yo cuando empecé a estudiar Derecho, me gustaba mucho el mundo del Derecho, yo quería ser diplomático, pero empecé a estudiar la carrera y cuando estaba en tercero de Derecho, empecé a estudiar Derecho Internacional y me di cuenta de que no me gustaba. Vaya. Entonces dejé mi vocación, entre comillas, de hacer diplomacia y me empecé a pensar, a orientarme. Conocí a varios profesionales, registradores. Me gustaba mucho el tema del derecho mercantil, conocí notarios y una cosa que yo nunca hubiera pensado hacer, que era notarías, de repente me di cuenta que era lo que me gustaba. Lo hice y estoy encantada. Fíjate, o sea que fuiste reconduciendo sobre la marcha. Sí, sobre la marcha, sobre la marcha. Muy bien. Explícanos a qué se dedica básicamente tu notaría, porque siempre cuando tenemos la imagen de un notario o de una notaria es simplemente para ir a un sitio, firmar unos papeles y marcharnos. Sí. Pero es algo más, ¿verdad? Somos un sector muy desconocido. La verdad que sí. Lo primero porque un notario, ante todo, es un profesional del derecho. A nosotros se nos define como funcionarios y profesionales del derecho. Eso quiere decir que si bien tenemos un ingreso por medio de oposición, como profesionales del derecho tenemos una labor que es la más importante, que es la de asesor. Cuando una persona viene a la notaría y dice quiero hablar con el notario porque tengo un problema, porque tengo cualquier cosa, yo les recibo y me encuentro consultas de todo tipo. Últimamente, además, por desgracia, muy relacionadas con la crisis. Mucha gente que me viene y me dice, mire, me ha pasado esto, mi hijo ha pedido un préstamo, a mí me pusieron de avalista y ahora me da miedo que me vayan a embargar mi casa, me pueden embargar mi casa, ¿qué puedo hacer? Entonces la gente está muy preocupada con estas cosas. Mucha gente te viene a pedir consejo porque ha fallecido un familiar, tienen que hacer la herencia, tú les explicas lo que es mejor, lo que es peor, lo que pueden aplicarse, quieren constituir negocios, les explicas un poquito el tema de las sociedades. A mí es lo que más me gusta y sobre todo en los pueblos pequeños. Cuando estás en una gran ciudad a lo mejor tienes menos contacto directo con la gente, pero en los pueblos pequeños viene cualquiera y dice quiero hablar con el notario. Pues pase, pase. Y le cuentas, te cuentan muchas cosas de su familia. Por ejemplo, la labor de preparar un testamento. Yo todos los testamentos del despacho los hago yo personalmente. Recibo a todas esas personas que dicen que quieren hacer testamento, saben que directamente van a pasar conmigo y me cuentan lo que quieren hacer. Yo creo que el hacer un testamento es una labor muy personal y tienes que orientar a la gente. A mí es lo que me gusta de mi profesión, ¿eh? O sea, lo de firmar está bien porque si no firmáramos no ganaríamos dinero, pero la labor de asesoramiento es la que te hace la más gratificante. Fíjate, sí, porque siempre pensamos en otros profesionales, ¿no? Para ir a formular esas preguntas. Sí. Y no sabemos a veces, pues eso, que un notario o una notaria pues nos puede orientar también y darnos ese apoyo que necesitamos. En tu actividad profesional no es frecuente la presencia femenina. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se lleva eso? Cuéntanos un poco. Sí, pero cada vez hay más presencia femenina, gracias a Dios, también en mi sector. Cuando yo aprobé la oposición hace ya 14 años, en aquellos tiempos más o menos el porcentaje de mujeres y de hombres éramos un 30% de mujeres, un 70% de hombres. Y ahora ya estamos equiparados, creo que en las últimas oposiciones más o menos está por el 50% cada uno. Y lo que sí que es cierto es que a nivel directivo, pues en las juntas de los colegios notariales hay muy poca presencia femenina. No me quiero equivocar, pero creo que actualmente en toda España solamente hay una mujer que es decano de un colegio notarial, creo que es de Castilla-La Mancha, y bueno, hay un colegio notarial en cada comunidad autónoma, con lo cual quiere decir que hay 16 varones y una sola mujer. Y en las juntas directivas pues pasa lo mismo, ahora mismo en el Colegio Notarial de Barcelona, pues la mayoría de los integrantes, por no decir todos, son hombres. Bueno, pues
poco a poco vamos avanzando, pero claro, si poco a poco vamos equiparando el número de notarios y de notarias hasta que lleguemos a los cargos directivos, va a costar. Y mira que viene bien, porque el toque femenino a mí me encanta. Es fascinante. Claro, claro que sí. Pues María Rosa, si te parece, vamos a pasar unos segundos de publicidad y enseguida volvemos. 10 años juntos y aún sonreímos cuando nos miramos. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa. Llum. Gas. Persones. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto ha sido muy rápido. María Rosa, estábamos comentando que en tu actividad profesional no es frecuente la presencia femenina y nos estabas explicando cómo se lleva eso. Sí. Bueno, aparte de lo que os comentaba hasta ahora sobre la presencia a nivel de notarios y a nivel de directivas, lo que sí que es cierto es que el mundo en el que se mueve un notario normalmente es un mundo más masculino. La mayoría de los negocios que hay actualmente, la mayoría lo siguen llevando los hombres, con lo cual yo me encuentro que la mayoría de mis clientes son hombres, son empresarios, son constructores. La mujer viene un poquito menos y, bueno, claro, muchas menos empresas llevadas por mujeres. En ese sentido, sí que todo el circuito en sí es más masculino. Yo al principio, cuando empecé a trabajar, sí que lo notaba un poquito, me miraban con desconfianza, joven, mujer, y bueno, ya poco a poco la gente te va integrando, pero a veces hay un cierto reparo a lo mejor de cara al cliente cuando te ve que eres mujer, porque piensa, claro, es que a ver qué le digo a esta señora, a lo mejor decirte vamos a comer, vamos a organizar una comida, podemos, también les corta un poquito más, es un poco distinto, es un mundo más masculino por el sector profesional en que me muevo, sí. Pues, si te parece, antes hemos mencionado que, bueno, fuiste una de las premiadas en el círculo, en los premios del círculo en el año 2010. Sí. Y ahora explicaremos por qué, porque va encaminado también, hay algunos motivos que vienen relacionados con lo que estamos comentando. Vamos a recordar aquellos momentos. Fíjate que, bueno, sí, fíjate. Uy, mira, Mónica Carrillo, que fue la presentadora de aquel año, compartiste premio también con Pilar Rahola y con Maribel Rodríguez. La verdad es que fue una edición muy especial. Fue muy emocionante. Muy emocionante, ¿verdad? ¿Te lo esperabas? No, yo de verdad que me emocioné muchísimo, muchísimo. Lo recuerdo con mucho cariño. Sí. Yo recuerdo que, bueno, el premio que se te otorgó fue no solo porque habías tenido que enfrentarte a un entorno predominantemente masculino que estábamos hablando, sí, sino porque se trata de un ejercicio profesional, en tu caso, que precisa de un enorme esfuerzo y una capacidad para ser alcanzado. ¿Resulta muy difícil? Uf, yo ahora sí echo la vista atrás, digo, yo no sé cómo me puse a hacer esto, de verdad, que me resulta inexplicable ver los tochos de apuntes y pensar que me lo llegué a aprender de memoria todo, ¿no? Es una oposición muy complicada porque requiere mucho esfuerzo y la palabra esfuerzo nos asusta. Y el pensar que tienes que invertir muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y que nadie te garantiza que al final lo vayas a conseguir, pues claro, cuesta mucho. Yo tenía 22 años, me puse a estudiar la oposición y mis amigas estaban por ahí. Todo el día salían, se lo pasaban muy bien y yo estaba en casa estudiando, decía, no, no puedo, tengo que estudiar. No, a mí me parece tremendo llegar a conseguirlo. Bueno. Pero bueno, mucha perseverancia y mucha constancia, sí, ¿no? Sí, y un poquito de suerte, todo cuenta. También. Todo cuenta. También. Todo cuenta. María Rosa, ¿cómo crees que está afectando la crisis económicamente en vuestro sector? Uf, está golpeando a toda la sociedad en general y la actividad de negocio, la actividad comercial está tan frenada que, bueno, las notarías. Se ha hecho un estudio y aunque parezca mentira, se calcula que en los últimos años ha habido un descenso de un 70% de la actividad notarial en el conjunto de todo el Estado español.
Y hay muchas notarías que tienen, pues eso, una bajada de un 50, de un 60, hasta de un 70% en la actividad. Porque no solamente es el tema de la construcción, es el tema de la crisis en general de las empresas, del frenazo de los préstamos, de que no se venden pisos, no se conceden hipotecas. Muchos empresarios tienen muchísimas dificultades para renovar sus cuentas de crédito, sus préstamos. Y claro, entonces todo eso repercute muchísimo. La actividad de la notaría ahora está muy centrada en temas de herencias, en temas litigiosos, en intentar refinanciar y ayudar a algunas cosas, pero el parón ha sido brutal, brutal. Sí, sí, hay que es tremendo en todos los sentidos. Sí. En estos cambios hay que buscar pues oportunidades, ¿no? Que siempre hemos comentado. ¿Tú crees que emprender es una salida para la crisis? ¿Lo aconsejarías así al resto de nuestras asociadas? Bueno, es que hay un abanico de posibilidades que es muy grande, ¿no? Entonces hay sectores que a lo mejor están poco explorados. Hay una inventiva, hay una iniciativa en muchas personas que es muy bonita, o sea, van surgiendo negocios muy novedosos porque el ritmo de vida ha cambiado mucho y entonces ahora hay ideas para hacer cosas que antes nos resultarían increíbles. Todos los temas relacionados, por ejemplo, con tu sector, con todo el tema de telecomunicaciones, todo el mundo de la informática. Por ahí hay muchísimas posibilidades para cualquier cosa. ¿Quién nos iba a decir hace años que íbamos a tener un libro que iba a ser una pantalla y que te ibas a bajar miles de libros y no ibas a tener que ir con el libro? O sea, es que todo es innovación, todo es tecnología y es en ese sector el crecimiento tiene mucha potencialidad, yo creo. Es decir, que una persona que quiera emprender, ¿se puede acercar a tu notaría también para que la orientes y le aconsejes? Sí, claro, en diversos... A ver, yo no le voy a asesorar a lo mejor en un organismo, una subvención o una cosa de esas, pero claro, a la hora de que pueda montar su negocio y sobre todo que somos como una especie de confesores espirituales y allí la gente te cuenta sus problemas y te dice cómo puede hacerlas, te pregunta cómo puede hacer las cosas mejor y eso, lógicamente, estás muy abierto a poder asesorar. A mí me gusta eso. Fenomenal. ¿Cuál crees tú que es nuestro futuro a corto y a medio plazo? ¿Sobreviviremos, María Rosa? Espero que sí, que yo soy muy joven todavía, espero que no se acabe el mundo. A ver, nuestro futuro a corto plazo está la cosa un poquito oscura, no vamos a decir negra. Este año yo creo que va a ser un año muy duro. El año 2011 ha sido muy duro. Yo empecé el año, veía que la gente estaba más animada, que había un cierto movimiento, pero el verano fue un frenazo brutal. El 2012 va a ser un año en el que todos nos vamos a tener que hacer a la idea de que nos tenemos que resignar para intentar salir. Y espero, yo soy muy optimista, yo espero que para el año que viene respiremos un poco mejor y estemos mejor. Yo creo que porque sí. Porque tus proyectos de futuro... Uy, mis proyectos de futuro son que mi notaría crezca, que salga adelante, poder seguir conservando a toda la gente que trabaja en la notaría. Me encantaría poder decir, mira, me hace falta coger otra persona más. Mi idea siempre es crecer, intentar relacionarme con la gente e intentar progresar y crecer mucho. Sí. Pues María Rosa, no sé si quieres añadir algo más. Pues que muchísimas gracias, me ha hecho muchísima ilusión estar aquí con vosotras. Le agradezco mucho al Círculo de Mujeres de Negocios todos los encuentros que he tenido con ellas. El premio, que para mí fue una cosa tan, tan bonita, porque yo llevaba poco tiempo en Barcelona, relativamente, y bueno, pues me he sentido muy querida y muy apoyada en este círculo, así que os doy las gracias. Pues gracias a ti por acompañarnos, espero que próximamente vuelvas a hacerlo en otro formato, en otro programa, y a todas y a todos vosotros muchas gracias por estar ahí y por seguirnos en cada programa. Hasta la próxima, un abrazo.